Niña Inma, yo lo quiero decir algo. Mire, pues, Niña Inma. Esa mujer se escapó, le dijo. Ajá. ¿Recuerdas que esa mujer estaba operada la vez pasada? Sí. Ahí tiene el marido. Que yo, mire, ve. Ahí tiene el marido. No, pero yo veo que toda la gente le queda viendo a usted. Pues sí, todas a mí me echan el ojo. Por lo mismo yo, no, no, es de que diablo. Porque yo no, no... Pero es que yo veo que toda la gente... Ajá. Se detuvo ahí porque me lo vio a usted. Ajá. Ni me habla a mí. Ajá. Ni me habla, ¿eh? Ey, digamos que si ahorita vamos a repartir ni a... Ah, no, no se van a quitar el gentío porque miren las canastas. Esa le habían traído con un chirajo encima para irle a dar a la persona que ustedes le iban a dar. Pero es que ni ahí, mayor, mi intención es venir a buscar a las personas más necesitadas. Pero se enoja la demás gente, mano, como sí, le dije allá. Porque piensan de que solo traes como elegido. Ajá. Pero es que... Obviamente son los más necesitados, pues. Pues sí, yo por eso que recurro la a usted. La prieta aquella, tiene una gran necesidad. La negra aquella, ya sabe. La misma muchacha que tiene la niña chiquita. Ya se va a fijar la casa donde vive, porque la sacaron de donde vivía y la tiraron para la esquina. Entonces, digamos, vale, entonces, vale, ¿qué me dice usted eso, qué podemos hacer con las canastas? Esa mujer. Bueno, siete. ¿Por qué? La de... No, son ocho para acá y la otra mueva para allá. La de la igual. Y la de ella. ¿Ah? De ella es una, dijiste. Ya vamos a ver eso, espérate. Pues. Vaya, entonces, eso es lo que le digo yo. Vaya, niña. Que se metan con la gente, porque yo que dijo, vayan a que les den gaseosa. Como si ustedes andan esperando un trago gaseosa, si ustedes los tienen hartos, la gaseosa. Vaya, entonces, niña Irma, ¿qué hacemos con las siete que siete familias ando buscando? Yo, créame, yo lo hago de corazón, andar buscando las necesidades, o sea, andar buscando personas necesitadas. Claro, lo digo, yo pongo mi cara y yo, donde se necesita, ahí voy yo. Y también nuestro amigo Denis, nuestro amigo Denis, él las manda de corazón para las madres. Sí. Para las madres, porque es Día de las Madres. Él mete las madres. Uh-huh. Bueno, yo le digo, esa negra es madre. La otra tarantada donde fuimos aquel día, que se cogió todo lo que venía para mí. Uh-huh. Bueno, ahí que se lo coja. Yo, Dios me provee y me da el y pues, tarantada, ¿y por qué le da tarantada? Porque atarantada. ¿Y por qué? Pero porque... Esa mujer es sobada. Eso. Ella no entiende. Hay que amar al prójimo. Si yo lo amo, no lo buscaba. Sí, que no es cristiana, pues. Sí, para, vaya, pues sí, pero para darle esto la busco. La señorita, dígale mejor. No, señorita. Pues, la muchacha. Entonces, sí, no. Ajá. Viera que chivo, formaron el video. Pase para esto, niña Inma, porque estos bichos están quemando esto. Aquí. Ay, niña Inma. Pero allá en la sombrita mejor. Ay, mira lo que es un parrillo mejor. Es que aquí viene, ¿cómo vive usted, niña Inma? Ella aquí vive. Ay, mire, para las personas, aquí es como vive niña Inma, y le sirve esto, pues. Para oírme, pero como no me puedo subir arriba la... No, este volado, que es una grabadora. No, hombre, es una panel, ella funciona así, ve. ¿Y qué? ¿Música o qué? Es una panel solar, ahí está. Pero no se oye porque está botada la panel ahí arriba. Y con la música después a bailar, ni a Inma. Oiga la música, ya no es de baile, oiga. Qué distinguida. Cristiana, Sí. Ah. Va, ni a Inma, aquí es donde usted vive. Vaya, ahora, ¿en qué me van a gastar? Aquí las tengo para venderle. ¿Qué tiene? Ay, qué rico. Ni a Inma, entonces tiene venta de mangoneadita, sorbetita. Vaya, pues, niña Inma, délos una cada uno. Una mangoneada. A lo que quieran estos bichos, pídale. Ahí me dice cuánto es. Son, hay de mango y de jocote. Yo de mango. Yo también de mango. Ustedes mangoneada, como hasta tiene negocio aquí en su propia casa, niña Inma. Es negocianta, niña Inma, ya. Negocianta ganando una cuora en 2 días. Porque ayer no vendí ni una mangoneada. Ni una. Y soy feliz. Niña Inma, ¿y cuánto le sale luz? $11 me salieron. ¡Huela! Y está volada. Ajá. No es mía, es prestada. ¿Prestada? Porque le dije a usted y no me quiso ayudar con nada. Mira, qué barato. No, $2.50 valen. Por eso no. $250. Sí. Y este. Chimi, la que. Ahí le trajeron un freezer y está refri. Sáquela, pues, sáquela. Sí. No lo va a vender. Entonces, ¿cómo dijo? ¿Lo va a dar fiado? Dijo que muchas veces. Entonces, la otra vez que vengámoslo. Sí,
Dijo que mucha luz le haría, entonces la vine a meter aquí. Y me ayuda a mí porque, mire, tengo mi sorbetillo y mis mangoneados. ¿Y que no lo puedo vender? No, pues. No, 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 el otro año lo vamos a pagar. No lo pagan. No. ¿Cuándo venga la otra vez? Ya el otro año ya va a ser. ¿Ella creen Dios? Ya casi. Ay, que Dios lo pague, Emma. Dios lo pague porque... No, la... no fiado, Juan. No. Está bonito el calor aquí. No, yo me no sentí la calor allí. Yo también. No, pues ni a Emma vive. Está perro el calor aquí. ¿Niña de qué? Niña Emma enciende el aire, ¿Qué enciende el aire? Su ventilador lo va a poner aquí la niña de Egma. Se pasa. ¿Cuántos son? Pues? Los pollitos. ¿Cuántos son? Pues? Háganse una fila, si lo ves. Allá van tres por el río. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Quién está dentro? ¿Quién está dentro? Cinco y cinco. ¿Y vos vas a creer? No, yo una. Sorbeto. Yo un sorbete también. ¿Y de qué son esas, niña Egma? Ah, pues yo mango, dijo corto. Ah, perdón. De mandele. ¿Está bien? Yo un sorbete. Yo un sorbete también. Digan cuántas mangoneadas que los demás. ¿Y a cuánto las dan, niña Egma? Qué barata usted. Allá en la casa 35 las dan. Uh-huh. Los pinchos. Tengo pinchos. Allá en la otra casa. ¿Y a cuánto? A 35. No, muy caro usted. Luego tiene fresa, cora, guineo y melón. Ya tiene que dar a cora, mire. Cállese, a comentar la libra de la bandejita. Pues, ¿sí, cuánto más? ¿Cuántas quieren, dice? Yo un sorbete, no, quiero sorbete. Yo quiero un sorbete. No, es que también. Digan, pues, ¿cuántos sorbetes? Cuatro. Cuatro sorbetes. Cuatro sorbetes. Cuatro sorbetes y... Toto, somos Toto, once. Toto, Toto. Cuatro. Si somos 11 y 4 sorbetes serían... 7. 6. 7. Voy a hacer cuentas, podés, Joaquín. 7, 11, 10. 9, 8, entonces serían 7. ¿7 qué? 7 mangoneadas. Van y Emma. Ahorita la está haciendo ya. 7 mangoneadas. ¿Y si le viene a comprar gente, pues, Emma? Corita. Corita. ¿Sí le vienen a comprar? Quita esto todo. Ah, miren cómo la niña Emma se gana la vida por corita, ¿ve? Miren. Ajá, y está duro esto, que si no le tiro las coritas no gano nada. Ahí está haciendo sus mangoneadas para venderlas a cora. Están baratas, ni Emma. Están baratas. Cuando hacemos en vivo, mandamos a comprar nosotros allá, uh-huh, a 35 las meten. Ese está caro todo. Bueno, incluso a veces hasta dos coras. ¿Con la otra que sacó? Ya está. ¿Vos, Toto? Ah, hasta limoncito, qué rica, mira. Esto lleva hasta limón. Ahí le falta esto. Sí. Uh-huh. Mire cómo la prepara Daniel. Es, oh, que tiene talle. Ya se me hizo agua la saliva. Pues la mujer aquella dijo que le diera gaseosa. No, no tengo pisto para gaseosa. Quería que me diera gaseosa, dijo. Sí. No, vayan a que les dé gaseosa. Vayan a que les dé gaseosa. ¿Y por qué fue ese sarcasmo, Daniel? Porque como ustedes se vinieron para acá. En pocas palabras, como que usted no tiene sodas. No, sodas de venta no tengo. ¿Tiene el agua este esta? Sí. Sí. En pocas palabras, como quien dice, váyanse ya. Ni a Emma. Sí, es que la mujer. ¿Por qué no le quieren? Porque dicen por los que vienen ustedes. Pero, o sea, ¿y cómo vamos a ir donde ellos? Pues si no se llevan bien. No, lo que pasa es que, como saber cómo aportarán ellos. Dice que aquel día un chamaco, ni a Emma, de aquí arriba. ¿Sí? Estaba allá en el puesto de policía, allá abajo, uh-huh, para que entren a la playa. ¿Sí? Pero viera que nos trató bien mal. ¿El policía? No, el chamaco. De aquí arribita, ¿eh? Ahorita que veníamos lo vi. Ah, no, dejé el soplón. Ahí pasó la mujer con las tortillas. Ah. Sí, ya ve que lo lleva la vida de cuadritos a nosotros. ¡Vaya! La vida de cuadritos. Sí, la... y el primo hermano también. Ah. Vaya tú, vaya, vaya. Mangoneada, mangoneada, entonces ahorita en los sorbetes. Yo quiero. Todos quieren sorbete, ni en. Gracias. No, gracias. Yo quería mangoneada. Ni más. A ver, ¿de jocote de mango? Mango. Ah, ¿qué? Ahí está, mangoneada. Mangoneada, métala, pues quiero ver, quiero ver. A ver. ¿Cómo están? Está bueno. Está bueno. De corita, dicen. De corita. Ahí se lo podemos pagar el otro año. 4, 5, Dios se lo pague. ¿Da fiado, niña Emma? Dice que me ha pedido poner el rótulo. De para este... mayores de 100 años. Dice que Emma, cuando vengamos, lo vamos a pagar la otra vez. Va. Vale. ¿El otro año? Eso es lo que me gusta, niña Emma, que siempre da fiado. Ah,
Cuando ya me voy, cuando ya me voy es que me recuerda. ¿Quién quiere la otra? Vale, hoy voy con los sorbetes. Vaya, los sorbetes, sorbetillos. Ah, sí, hombre, échame la leche encima. O el, ¿no? Pásame la ¿El que quiere que le pase? El agua quiere echarse. Esto le he visto a la Fati. Gran calentura, Tabar, fíjate. No. No, pues no me fui a meter de un solo al agua, no que me metí de rato. Cambio... Vámonos para arriba, mejor allá. Y de verdad es que faltan las paletas. ¿Y qué son, sorbetos o paletas? Sorbetes. A ver, pues. Quiero ver cómo salen los sorbetes. Salen sorbetes en la caja. Miren, ya vieron, le llevan un sorbete al hermano. Ah, mira, ahí tiene la caja de sorbetes. Ajá. ¿Ya viste? Mira, Emma, ¿y cuánto le costó esa caja? Un dólar. ¿Un dólar? 12 dólares, pues. ¿Cuánto? Como 12. No. Ah, en cocalito. Ayúdale a ver. 13 o algo así. Esta no vale un dólar. ¿Cuánto no vale? Mira, cámara. ¿Cuánto vale? Esta caja de sorbete vale 15. Ah, ¿$15? Esa 12 la compraba. Sí, eso era antes. 20 vale. $15. ¿Y cuánto le sacan, Yaima? A veces se le sacan 30 y a veces 20. Depende si es tacaña. Sí. Le saca un poquito. ¿Y usted es una tacaña? No. No, usted lo da lleno. Pues sí, no lleno va al vaso, pues. Ya, ya se va a dar cuenta. Vamos a ver. Ojalá que solo por ser nosotros nos va a dar lleno. Mire, vale 15 la caja, más un volado de vasos. Uh-huh. Es como las paletas. 5.20. Las paletas hay que comprar 16, la fruta, 25. El vasito, el palito, el chile, el limón. ¿Y cómo está el limón? Caro. A $2 Y tiene el palo limón. Me sale bien. Ahorita no hay. Váyanse para afuera los que no. Ay, si no aguanto. Voy a llevarle el hermano. Mira, Emi, todavía tiene que comprar las cucharas. Yo no el hermano le voy a llevar eso. Comprar las cucharas. Hay que comprar cucharas. Hay que comprar los vasos. Okay, hay que comprar sorbete. Y si usted no hace números, dice que es negociante y la ganó.